Molt bé, bona tarda a tothom, distingides autoritats, benvolguts antics alumnes de l'IAC, senyores i senyors, bona tarda i benvinguts a Canet Andorra, a casa nostra, que també és casa de vostès. La complexa evolució de l'entorn econòmic en tots els àmbits fa que constantment ens preguntem com hem d'interpretar la situació que vivim i especialment com evolucionaran tant l'economia mundial com l'europea com la de casa nostra en el futur. Per això avui comptem amb la presència del senyor José Manuel González Páramo, professor del Departament d'Economia de l'IES i exmembre del Comitè Executiu i del Consell Executiu del Banc Central Europeu. Professor González Páramo, moltes gràcies per acompanyar-nos avui aquí. La seva carrera professional és una combinació de funcions acadèmiques, d'assessorament i de responsabilitat en la presa de decisions sobre política monetària i Banca Central. És una persona doncs, amb moltes eh, vessants, però també té l'acadèmica, i jo com a acadèmic això m'agrada destacar-ho, eh, que una persona amb dos eh, doctorats i, 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 i dos màsters, i, en fi, no, no entrem en detalls perquè no acabaríem, Eh? i que ha sigut, doncs, una, com dic, la seva carrera una combinació de funcions acadèmiques, d'assessorament, y de responsabilidad en la presa de decisiones sobre la política monetaria del el Banco Central. Es que, es que ¿qué es lo que ha ocurrido en 2012 y qué es lo que nos puede esperar para 2013? No en términos de predicciones de las que uno a veces eh, escenifica o imagina como el mago detrás de la bola de cristal. Yo no voy a decir cuánto va a crecer la economía. A mí me interesa más identificar tendencias y llegar a conclusiones sobre si lo peor queda detrás y por qué. Yo creo que es un poco la, la, la consecuencia más importante que de esta conferencia podríamos sacar. En fin, esta toma del Financial Times de hace unos pocos días, ¿no? de, de, de febrero, es muy plástica en, en representar cuál es la situación actual de la zona del euro. Este columnista, Brackman, es probablemente de los más euroescépticos del ya de por sí euroescéptico Financial Times. Que este señor diga que. Eh, pues un, un, está a la vista, eh, pues, pues una extraña, extrañas noticias eh, buenas para Europa es algo que debería uno llenarle de satisfacción. Pero es verdad que esta representación de un cervatillo eh, con el símbolo del euro arriba, que está amenazado por, eh, pues por buitres y como ven los cañones de unas armas que, que emergen por abajo, refleja mucho la situación. Tiene razón en sonreír un poquito el ciervo, pero los riesgos, muchos de ellos siguen estando ahí. Pues estamos en medio de una profundísima recesión que se está notando aquí y se nota con mucha más intensidad, obviamente, en España. Y es una profunda recesión cuyas causas lejanas son conocidas: el endeudamiento excesivo, el desequilibrio en, los, en el mercado inmobiliario, la baja productividad. Pero eh, más allá de lo que hay en estos gráficos, que son, denotan cuál es el hecho diferencial entre España y la economía europea, que son las líneas en azul. Las cosas inmediatas, las más cercanas, ¿eh? vemos aquí, por ejemplo, la evolución de la producción, que está sostenida por la aportación del sector exterior. Afortunadamente, el sector exterior ha respondido bien. Eh, y por unos indicadores de actividad general que están empezando a repuntar, como se ve en la parte final ¿eh? del gráfico. Bueno, estos son signos de esperanza que confiamos en que se confirmen. Eh, no obstante, de la profundidad de la recesión, eh, pues este gráfico comparativo que refleja lo mismo en la zona euro y en España es muy revelador. La zona del euro ha visto caer la demanda interna 5 puntos, del 100 al 95 desde el año 2008. En el caso de la economía española ha caído 14 puntos. Es decir, es casi el triple la profundidad de la recesión medida por el impacto de la demanda interna fruto de la pérdida de confianza, fruto del desempleo, fruto de la inestabilidad política, fruto de las tensiones financieras. Todo esto se ha reflejado en la demanda interna. Hay noticias buenas en cuanto que se está produciendo un, cost, un, un ajuste de la competitividad, pero no tan buenas porque su reflejo es un crecimiento del desempleo que no tiene parangón si uno se fija en la media. Primera luz, la exportación, sin duda. La exportación es el protagonista en sentido positivo de la recuperación y además hay componentes muy interesantes por ejemplo el ritmo al que se está reduciendo el déficit exterior el déficit por cuenta corriente va a desaparecer durante 2013 para tornarse en positivo y esto es realmente importante de la economía española que depende mucho en energía por ejemplo respecto del exterior los componentes no energéticos arrojarían a finales de este año un saldo mayor y en segundo lugar como se ve en este gráfico de aquí la penetración de la exportación española en mercados no europeos ha aumentado mucho. Es decir, que se está ganando cuota de mercado, por ejemplo, en países emergentes, lo cual de nuevo es un indicador de la agresividad con la que las empresas que pueden exportar están captando cuota de mercado en el exterior. Bueno, hay muchos estudios internacionales que nos dicen que sí, que existe la posibilidad. Claro, uno de aquí no debería saltar a dar, en fin, eh, voces de alegría, porque... ¿Cómo son las recuperaciones sin crédito? ¿Merecen la pena? Normalmente no debería uno plantearse una recuperación sin crédito porque estas recuperaciones tienden a ser muy débiles, eh, lentas, frágiles. Es decir, enseguida volvemos a la situación inicial. ¿Por ¿A qué actividades premia la recuperación sin crédito? Pues obviamente a las que se financian con crédito comercial y crédito a corto. Los bancos prestan a corto o los proveedores nos dejan plazos largos. Pero ¿cómo financia una inversión así? La inversión se resiente y obviamente la productividad. De forma que si uno quiere recuperar competitividad y ver volver a la inversión, que no sueñe con que una recuperación sin crédito va a solucionar el problema. Así que la única salida que uno tiene para afianzar una recuperación sólida y sostenida es recuperar eh, y, y remediar todos los problemas de la intermediación financiera y hacerlo con urgencia. Y esto requiere obviamente primero eliminar elementos de incertidumbre y fomentar la confianza y para esto lo que hay que hacer es terminar el programa de reformas y el ajuste. La línea roja de arriba refleja algo que hemos visto ya antes, que es cuál es la deuda de empresas y familias respecto de, de, de la deuda exterior de empresas y familias. Y vemos que esa deuda está cayendo desde 2010. Pero la deuda neta total de la economía española sigue clavada, de hecho ha crecido un poco. Eh, esto es un, un billón, ¿no? está en trillones anglosajones un billón. Y eso refleja o representa más o menos el 100% del PIB. Es muy problemático esto porque eh, la experiencia internacional nos dice que cuando un país tiene una deuda neta respecto al exterior de más de un 30% del PIB, ese país es vulnerable a fenómenos como la huida, de capitales cuando aumenta la percepción del riesgo. Y tienen que pasar muchos años de superávit exterior y de ahorro por parte de empresas, familias y sector público para que la línea verde siga la trayectoria de la línea roja. Esa es la herencia del pasado, la enorme pelota de deuda que hay. Ahí. Por supuesto que hay que tener paciencia y reparar los balances de, de todos los sectores, pero es muy probable, y en esto yo soy relativamente optimista, que como parte de los acuerdos que en Europa ahora mismo se están, están dando lugar a la Unión Bancaria y otros, a partir de otoño, una vez que se produzcan las elecciones en Alemania, país que es tan importante, como todos saben, en, en Europa, comienzan a ponerse sobre la mesa opciones que supongan que para países muy endeudados como España, como Italia, como la misma Alemania, eh, que tiene una deuda importante bruta, eh, pasen parte de estas deudas a un fondo de redención. Donde el periodo medio de vencimiento de las deudas se alargue lo suficiente como para que el esfuerzo en términos anuales no sea tan grande. Pues uno se encuentra con que el euro está hoy a un nivel prácticamente igual al que estaba en 2011. Y si uno echa la vista todavía más atrás, seguramente el valor histórico normal del euro está entre 1,30 y 1,40. Con lo cual uno no puede decir que esté desalineado. Sí puede decir que ha crecido, se ha apreciado muy rápido pero no está desalineada. De en Estados Unidos vemos apreciación también, en los emergentes también. Son los emergentes quienes están poniendo el grito en el cielo, porque los emergentes ven como eh, lo boyante de la producción está tendiendo a desvanecerse y, al mismo tiempo, tienen que aumentar los tipos de interés para, o, o tienen que realizar políticas económicas que no son las coherentes o las que ellos querrían desarrollar. Eh, y esto es lo que está generando tensiones a nivel internacional. Voy a simplemente a presentar eh, imágenes de las consecuencias a los que nos ha llevado el defectuoso diseño del euro. Primero, huelga de inversores en deuda pública y privada. Es decir, este, este gráfico es un gráfico sobrecogedor, espectacular, porque eh, refleja lo siguiente. Miren, el mes de julio de 2011 es el mes en el que el Eurogrupo acuerda forzar una quita a la deuda griega, después de muchos meses de una discusión muy agria. Desde un punto de vista de un inversor extranjero, la conclusión era evidente. Por más que los líderes europeos prometieron que era la última vez que tal cosa iba a ocurrir, qué compromiso eh, eh, tenían los líderes europeos para respetarlo, si yo soy un inversor extranjero diría esto es lo que van a hacer con Irlanda, con Portugal, con España, con Italia y con el que tenga problemas. Una quita. Si yo soy inversor extranjero, lo que hago es decir... Eh, a correr. Estos son los flujos de salida de fondos de Italia y de España. ¿Eh? En, en discontinuo tenemos bonos del gobierno, en continuo tenemos fondos privados. 600.000 millones de euros salieron en poco más de seis meses de España y de Italia. Fue una estampida que no frenó ni el Banco Central Europeo comprando deuda desde agosto, ni el Banco Central Europeo anunciando la importantísima inyección de fondos a tres años que se produce en diciembre. No se detuvo, no era un tema de dinero. Dicen, bueno, el Banco Central Europeo hará lo que quiera, pero si al final van a introducir un recorte a la deuda de estos países, yo me voy. Y esto es lo que, sin decirlo, pero eh, con, con los pies, lo mostraron los inversores extranjeros. Por otra parte, a medida que los bancos italianos y españoles se iban cargando de deuda porque nadie más la compraba, la correlación entre el riesgo soberano y bancario empieza a aumentar. ¿Por qué una unión bancaria es importante? ¿Por qué es la solución a los problemas del euro? Uno no puede decir que una moneda sea única si todas las formas de dinero no son fungibles entre sí. Yo sé, cuando pago con un billete de 20 euros, yo no miro dónde está producido. A lo mejor podría saber cómo identificar dónde está producido, pero me da igual. Nadie lo mira. ¿eh? Es fungible. Así que 20 euros producidos en Grecia valen lo mismo que 20 euros producidos en Alemania. Ahora, ¿podríamos decir esto de un depósito en un banco griego comparado con un depósito en un banco alemán? Pues los depósitos son dinero bancario y si parte del dinero no es fungible, no estamos en una unión monetaria. Entonces después todo el dinero huye hacia donde cree que está más protegido y al final la unión monetaria salta por los aires. Ese es el proceso en el que estábamos antes. ¿No han visto antes las líneas de depósitos cayendo? Al final la conclusión es que todos los depósitos acaban o directamente en los países del, del núcleo de Europa o en sucursales o filiales de estos países. Los bancos fuera del núcleo Europa empiezan a calzar sus balances de manera que tienen financiación del Banco Central Europeo que se eh, equipara perfectamente a los activos que tiene el país para minimizar los efectos de una redenominación, al final se produce esta redenominación porque la expectativa se confirma. Así que la fungibilidad del dinero es central y el dinero no es fungible si no hay una unión financiera y esa unión financiera es lo que acordaron nuestros líderes en junio. Un libro un, un reglamento único que ya estaba en marcha, acompañado de un mecanismo único de supervisión que está en construcción y va a estar en el Banco Central Europeo, un mecanismo único de resolución que va a proponer la Comisión Europea eh, en un par de meses y posiblemente, aunque no es imprescindible, un mecanismo común de garantía de depósitos. Porque asegurado todo lo anterior, eh, que llegara uno al extremo de tener que recurrir a un seguro de depósitos sería bastante eh, improbable. ¿Es esto suficiente para estabilizar el euro como moneda? Hay quien piensa que sí, que este es el escenario, el escenario único. El mecanismo europeo de estabilidad, que es un mecanismo de rescate, podría bastar si tenemos unión bancaria, los países se porta bien en lo fiscal y el Banco Central Europeo hace de prestamista de última instancia al mercado, lo que está haciendo hoy. Está avisando de que si hay problemas y un país es solvente y está cumpliendo sus compromisos, intervendrá. Hay quien piensa que el escenario 1 es demasiado parco, demasiado eh, limitado. Y yo personalmente tiendo a estar de acuerdo en que el escenario 1 es peligroso. Porque tenemos la herencia del pasado y esta solamente se puede eh, hacer frente con una especie de fondo de redención que vaya comprando la deuda excesiva de los países que tienen mucha para transformarla en nueva deuda a un periodo mucho más largo y respaldada por el conjunto de los 17. Esto es una propuesta del, del grupo de sabios que asesora al gobierno alemán. Y, en segundo lugar, mutualizar la emisión de deuda a corto, es decir, sustituir las letras del Tesoro, por ejemplo, el caso español, por euroletras, que obviamente no emitiría el Tesoro español, emitiría una oficina presupuestaria o un Tesoro europeo. Porque cuando está asegurado el acceso a la financiación a corto plazo, es mucho más fácil, si hace falta, exigir condicionalidad y esa deuda es plenamente líquida en la medida en la que es común para todos. Sería, había euroletras y no habría deuda a plazos inferiores a, a 18 meses de ningún país. Yo creo que es bueno volver al principio. El euro nunca ha estado en crisis como proyecto y yo creo que los pasos que han dado los políticos demuestran que era un proyecto político para durar, porque es un proyecto, es una visión geoestratégica. La crisis de la deuda soberana y los errores políticos lo han puesto al borde de la ruptura. Ha habido muchas buenas noticias, pero eh, el año próximo seguirá siendo un año difícil, rodeado de, de incertidumbre y con un crecimiento más eh, débil del que sería necesario.